Buenos días. Bueno, bueno. Buenos días. Bueno, bueno. Vaya cochazo con el que vienes a recogerme. ¿Qué te parece? Es una maravilla. Te estaba viendo venir y estaba diciendo, vaya coche viene por allí, impresionante. Bueno, pues el modelo Volvo P40. Te tengo que decir que es el primer coche fabricado por la empresa Volvo como exclusivamente eléctrico, o sea, 100% eléctrico. Seguro que no, ruido no estaba generando, ¿verdad? No, estaba esperando aquí la esquina y no escuchaba nada. Oye, ¿nos damos una vueltecita entonces? Sí. Vas a alucinar, ponte el cinturón. Claro, seguridad ante todo. Básico. Seguridad ante todo. Básico. ¿Eh? ¿Cómo se hace un presidente de la Federación Española de Pádel? Presidente. Claro, no, te digo, o sea, hay que estudiar algo, hay que hacer algo. Bueno, es complicado, tú sabes que es un proceso electoral y ahí pues es abierto. Y lo que hay que conseguir son los apoyos suficientes y necesarios para poder presentar tu candidatura a la asamblea, que previamente ha sido elegida también con un sistema democrático. Entonces, es recabar apoyos, trabajarlo mucho e intentar presentar pues un proyecto, y sobre todo también presentar pues un perfil que sea... que los demás consideren que es idóneo y adecuado. ¿Y tuviste alguna anécdota en ese proceso que digas, oye, estuvo chupado? O sea, ¿fue una cosa fácil? No, fácil no fue. Fue un proceso en el que pues había otras candidaturas y pues como tal, pues tienes que hacer mucho trabajo, ¿no? Vamos a ponernos en modo compañeros de viaje, ¿qué perfecto, te parece? ¿Sí? Me parece perfecto, y más circulando por esta ciudad tan... que claro, tanto me gusta, que es Madrid. Vamos por Madrid. A ver, ¿cómo lo lleva tu mujer? Esto de que el presidente de la Federación Española sea su marido y tenga que estar viajando de arriba para abajo y demás. Bueno, nosotros, una vez que yo fui elegido presidente, yo ya me había trasladado a Madrid a vivir. Yo vivía en Badajoz, donde sigo teniendo mi casa. Pero ya al ser mis hijos mayores, pues no pude venir. Mi mujer tuvo la suerte que es de Madrid. Uh-huh. Por tanto, esa parte bien. Lo peor que ha llevado siempre son los viajes, sobre todo los fines de semana, porque no te permite hacer un plan de familiar, ¿no? Esto yo creo que no es común del presidente de la Federación, perdón, exclusivo del presidente de la Federación Española, es común a todos los presidentes de todos los deportes y de todas las autonómicas. Pero bueno, es lo que tiene este puesto, ¿no? ¿Cómo fue el tema de conquistar a tu mujer? Pues todavía no lo sé. Todavía no lo sé porque yo creo que fue pues una especie, siempre lo digo yo, fue un milagro porque la conocí, yo tenía otra relación, a ella no le gusta que cuente esta historia, pero... Pero yo te he preguntado yo, nos va a perdonar. Como estamos aquí los dos solos y no nos escucha nadie, claro. Pues yo tenía otra relación, iba también a tenía mi vida parecida, que ya encauzada, pero que no era tal, era más bien una... Pues, no lo iba bien. Y apareció Lola en mi vida y la conocí a los dos días de empezar a salir, le pedí que si nos casábamos, me dijo que sí, me casé con ella pues en una fecha muy anticipada a la que yo tenía prevista con la otra boda, ¿no? Bueno, y así pues así surgió. Y pues, dices, ¿cómo fue? Pues yo creo que fue porque no le di tiempo que me conociera. Una canción muy, muy bonita que tiene, para mí tiene un mensaje en aquel momento pues muy importante y ahora también. Y siempre asocio ese momento importante de mi vida, ¿no? Entonces, ¿y tú esa la cantas en el coche? Sí, claro, let me... Mira, yo te voy a dar la entradilla y tú sigues, ¿vale? Venga. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is on, a Jupiter and Mars. ¡Madre in mía! In other words, hold my hand, in other words, baby kiss me, y no sigo cantando. Buenísimo, se me ponen los pelos de oye, punta. Pero qué bien has dado oye, también. A mí me gusta cantar, y es que, ¿no? Claro, en el coche yo canto mucho, ya. ¿Sabes? Y bueno, también es verdad que esto yo creo que va a ser la primera vez que yo canto con un presidente de una federación en el coche. Oye, Ramón, con tema de actualidad, ahora tenemos una actualidad rabiosa con un tema... tema Lisandro Borges y Ale Galán. Unas declaraciones, yo creo que durísimas, de Lisandro. Quiero, desde tu posición... Escucha, eres presidente de la federación, pero estamos entre amigos. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esto? ¿Cómo...? Pues no me ha gustado, sinceramente. Yo creo que Ale Galán es un jugador top, es un jugador que además es un acude con nosotros a las selecciones, es nuestro jugador. Y a mí, si el jugador ha dicho que tiene una lesión y ha presentado un parte médico y ha justificado
su lesión. Ya incluso ha explicado que está entrenando a un nivel mucho más bajo para poder recuperarse de sus lesiones de rodillas. A mí las declaraciones de Lisandro Borges, sinceramente, no me han gustado. Acusar a un jugador de fingir una lesión, creo que han sido unas declaraciones que para mí han estado fuera de contexto y de tono, y desde luego no hubiera preferido que no se produjeran, ¿no? Entonces, es una polémica además que creo que totalmente innecesaria. Necesaria, y más como está hoy el mundo del pádel, con todo el movimiento que está viendo, esto sobraba. Bueno, no ha podido ir a La Rioja, ahora ha ido otra prueba en Chile, luego en Paraguay, pues acudir a las que pueda ir, pero no me ha gustado absolutamente nada todo este tema. Oye, ¿tú sueles viajar a todos los torneos? A los de la Federación Española sí. Sí, procuro ir a casi todos. Casi todos los que son campeonatos de España, por supuesto, a todos. Y a las pruebas de menores también procuro acudir a todas. Sí, sí, procuro moverme. Yo creo que, no sé, el año pasado creo que viajé, creo recordar, 38 fines de semana. Yo creo que es una obligación del presidente de la Federación el estar presente, ¿no? Es la representación institucional y yo voy sin duda. A pesar de, como decíamos al principio de la entrevista o de la conversación, mejor dicho, que te supone hacer un Tetris familiar, ¿no? Pero bueno. Ramón, ¿sabes? Una de las cosas que bueno, cada uno tenemos nuestras particularidades, ¿vale? Totalmente. ¿Tú qué dirías, por ejemplo, en ti, que cuando alguien te mira, dice, imagínate, Ramón Morcillo? Ah, Ramón Morcillo. Por ejemplo, Santi Sánchez, ¿qué dicen a lo mejor de Santi? Ah, pues sí, este moreno de pelo negro, tal. Cuando alguien dice Ramón Morcillo, ¿por qué crees que la gente te recuerda? El del pelo blanco y de las gafas. Sí, 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 sí. Sí. Pero no, eso es una... Mira. Sí. O sea, esto no estaba preparado, ¿eh? Por el pelo blanco, ¿verdad? Bueno, pues... No, sí, me hace gracia porque mucha gente me dice, sí, este es ese que es delgado, pelo blanco, con gafas, y algunos dicen, ¿y alto? No, es que parezco más alto, a lo mejor no soy delgado, pero es un poco la descripción. Y a lo mejor por el pelo blanco, a lo mejor, no sé, te hace a lo mejor más alto también. ¿Tú me ves más alto ahora? No, te veo mucho más alto, es más que lo que vas a ver con el techo, y vas a tener que abrir... Pues este es Ramón. Este es Ramón. Ramón. Sí. Entonces, te voy a proponer un juego. Bueno, seguimos caminando, venga, ¿no? Vamos a seguir caminando. Ay, madre mía, esto del pelo blanco tiene su cosa, ¿eh? Vale. Ramón, ¿juega pádel? He jugado, ahora ya casi nada. He jugado mucho. Y además, yo soy de los que empecé jugando como casi todos a mi edad en tenis. Entonces, siempre he tenido todos los vicios del tenis. Pero también tenía y sigo teniendo un revés muy bonito a una mano. Que es muy bonito, pero purificado. Bueno, no yo te digo, nada, pero no juego. Yo soy el Ramón Morcillo parte 2, ¿vale? El clon de Ramón Morcillo. Yo te diré que la verdad es que el revés lo hacemos bien, ¿eh? Lo hacemos bien. Un revés muy plástico, sí, muy elegante. Pero solo para la foto. No, solo para la foto. No vale para nada. Y ahora ya no juego, ahora ya realmente no. Vale. Hobbies, Ramón. Pues mira, me gusta mucho leer. He leído mucho, mucho, mucho en mi vida, ahora algo menos también un poco por el tiempo, pero sí puedo presumir, y además lo digo encantado, que tengo una amplia biblioteca en mi casa. Me gusta viajar, evidentemente, me gusta estar con mi familia, me gusta cocinar también, aunque menos de lo que mi familia a lo mejor quisiera o de lo que a mí me gustaría. Uh-huh. Ramón, que no somos tan serios, de verdad. No, muy serio. No somos tan serios. No. Mira, para demostrar que Ramón Morcillo no es tan serio, el clon va a contar un chiste. ¿Ah? Y tú me vas a contar otro, ¿vale? No, yo ahí sí que no. Yo te puedo contar chistes, ¿no? No, soy malo. No. Bueno, pues yo voy a ser... Yo voy a ser la parte de humor de Ramón Morcillo. Venga, mira. Vale. Le dice un marido a su mujer, cariño, creo que estás obsesionada con la comida. Y le dice la mujer, no sé a qué te refieres croquetamente. Pues, es la parte de humor de Ramón Morcillo. Sí, es mejorable. Es mejorable, ¿no? Mejorable, pero está bien, venga, vamos a hacerlo bien. Importante. Bueno, pues yo creo que me he equivocado, ¿no? Bueno, por aquí sí, no, por aquí salimos. Sí, porque mira, tienes allí enfrente el Bernabéu. Ese es el mejor estadio del mundo. Es otra parte personal. Yo soy tan blanco que hasta soy del Madrid. Soy muy del Madrid. Muy del Madrid. Sí. Y además, apasionado del fútbol. Mucho, muchísimo. Me gusta muchísimo el fútbol. Creo que soy de los tíos que más saben de fútbol de España, pero no lo voy a decir.
y tengo mis teorías sobre algunos futbolistas que no voy a decir porque si no sería muy políticamente incorrecto y ya por ahí no voy a pasar, pero me gusta mucho el fútbol, sí, mucho. Y oye, finalmente van a llegar a un acuerdo World Padel Tour Premier, World Padel Tour te va a desaparecer, ¿qué en tu opinión? No lo sé, están hablando, no lo sé, ahí están hablando USI y World Padel Tour o USI y DAM, no sé el comunicado sí, que sacaron. Sí. Y yo espero que lleguen a un acuerdo, yo creo que ahora mismo habría que solucionar esto de alguna manera. La verdad que el año pasado, 2022, es un año complicado, ¿eh? A mí que también, mira, antes me preguntaba por mis aficiones, una afición que me gustaba mucho era el cine. Y me acuerdo una película de los años 80, que era el año que vivimos peligrosamente. Y yo creo que el año pasado en el pádel ha sido el año que vivimos muy peligrosamente. Entonces no se puede volver a repetir ni los escenarios ni todas las cosas que sucedieron. Yo creo que por el bien de todos hay que permanecer unidos y ojalá. Vamos a ver, crucemos los dedos. Pero no tengo más información que la que además creo que es normal que no tenga la información. Son dos empresas que están negociando y además yo creo que lo están haciendo bien porque lo están haciendo con un nivel de discreción absoluta y es lo que... Yo no hago caso, fíjate, a todos estos cosas que se publican, rumores, que si se queda uno con tantas acciones, yo no hago caso a nada. Cuando tenga que ser, ya nos informarán y ojalá que sea para bien. Pero entiendo que son personas, ambos lados, personas sensatas y seguro que se ponen de acuerdo. Me ha llamado muchísimo la atención que estaban ambos circuitos con una posición como de fuerza, ¿no? O queriendo tener esa posición de fuerza. Y al final, no sé si alguien ha tenido que dar a alguien su brazo a torcer de alguna manera. O se han dado cuenta de que por ese camino a lo mejor no se va a ningún sitio, ¿no? Porque es una suposición mía. Yo creo que cuando las partes se sientan a negociar es porque consideran que tienen más que ganar que no, ¿no? Por el camino que se iba a lo mejor, pues no acababa bien. Yo creo que cuando hay una guerra, hablando en términos de guerra, a lo mejor sí, no es lo correcto, sí, pero cuando hay una guerra, ganar una guerra... Vale, perdón, perder una guerra es muy malo, pero ganar una guerra es casi igual de malo porque significa que has tenido baja por el camino y has dejado detrás un reguero de destrucción. Entonces una guerra no era buena. Yo creo que se han debido dar cuenta de que lo mejor para el pádel, sobre todo el momento en el que está el pádel, ¿no? Que estamos con más participación que nunca, con más pistas que nada, todos los países, con un boom extraordinario y la imagen que se estaba dando, yo creo que los aficionados al pádel en su mayoría no les gusta. A la gente del pádel que le gusta ir, ver el espectáculo y jugar y disfrutar estas cosas, yo creo que no les gustaba a ninguno. Bueno, Ramón, ha sido un verdadero placer. El placer es mío. Cuando esta mañana te levantaste por la mañana, ¿no sabías que te ibas a cruzar con uno de tus clones? No, es más que todavía sigo pensándolo. O sea, te veo y sigo... Yo te digo una cosa. Te propongo que de aquí a que termine tu legislatura te dejes crecer el pelo. Ah, va a ser complicado. Te digo, no, porque yo creo que te quedaría, ¿eh? Te quedaría bien. No tanto. Gracias por tu tiempo a ti. Y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Andy. Un abrazo. Hasta luego.